buscan a Sergio Ramos, saben a quién buscan. La pone Toni Kroos, balón, primer palo. En el tiempo añadido volvió a emerger la figura de Sergio Ramos para dar una nueva victoria al Real Madrid. El líder de la Liga empezará el año 2017 con 37 puntos y batió su récord histórico de partidos consecutivos invicto con 35. Casualidad, ¿no? No, hombre, yo creo que al fin y al cabo cuando uno lucha hasta el final con fe, con entusiasmo, con ganas de intentar cambiar hasta el último instante, pues al final las cosas se dan. Diego López también estableció un nuevo récord para su equipo. El guardameta gallego solo ha necesitado 12 partidos con la camiseta del Español para batir los 550 minutos sin encajar un gol que había registrado como máximo histórico Carlos Kameni. Fue finalmente Duje Chop, también en el tiempo extra, quien logró perforar la meta de Diego López gracias a un impecable lanzamiento de falta directa. Así, el nuevo récord de imbatibilidad del club catalán se queda en 586 minutos seguidos. Pero para histórico lo que logró Vicente Iborra en Balaídos. El Sevilla goleó a domicilio al Celta con un hat-trick del centrocampista valenciano, que entró en el descanso del partido sustituyendo al lesionado Nico Pareja. Un hito, anotar tres tantos a domicilio entrando como suplente, que no había logrado nadie hasta ahora en la historia de la Liga. Bueno, sí, irá para mi casa, pero para guardar, no para que jueguen los niños. La decimoquinta jornada tuvo, además de récords, dos derbis. Ambos se saldaron con empate. En el Eibar a la vez no hubo goles. Y en el Málaga-Granada, Memo Ochoa impidió que hubiese más. Pone Juanpi, el remate de cabeza, la sacó Ochoa. El portero mexicano firmó otra gran actuación en su regreso a la Rosaleda y aseguró un punto muy valioso para los de Lucas Alcaraz. También pudimos ver la exhibición de Messi en el Sadar. Jordi Alba rompe, Jordi Alba, Leo Messi. ¡Gol! Atención a Leo Messi, que puede matar, puede llegar el tercero. Leo Messi llega al tercero para el Barça. Todo un clásico de la Liga Santander como el Real Betis Athletic Club. O la novena derrota de la temporada del Valencia, esta vez en Anoeta. Buen físico de Vela, el mexicano buscando el balón ahí para Juan Bel. Sin duda, una jornada prolífica. La antesala de lo que será la última cita con la Liga del año 2016, la decimosexta jornada.